Hollywoods, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos o bienvenidas a otro reading vlog. Perdonad si estoy hablando flojito, pero es que estoy empezando este reading vlog que literalmente son las 11 de la noche. Hoy estamos a miércoles, es San Valentín, o sea que feliz San Valentín a todos y a todas. Espero que hayáis pasado pues un día chachi. Y pues nada, vengo a hablaros un poquillo de cuál es el plan en este reading vlog. Porque en este vlog solamente me voy a leer un libro, ¿vale? No sé si decir el por qué o no, o que sea sorpresilla. Bueno, voy a decir como un poquillo el por qué, ¿vale? Y es porque tengo pensado empezar a grabar otro reading vlog este viernes que viene por la tarde, ¿vale? Entonces el plan sería, pues hoy estamos a miércoles, hasta el viernes por la tarde sería el plan hacer este reading vlog y terminarme el libro, que ahora os voy a enseñar cuál me he empezado. Y entonces termino el reading vlog el viernes por la tarde y el viernes empiezo otro reading vlog que tengo pensado grabar. Entonces, bueno, tengo como menos días para grabar este reading vlog. Está la Puchina liándola por ahí atrás. O sea que solamente me voy a leer un libro. Y el libro que me voy a leer en este reading vlog va a ser To Kill a Shadow de Catherine King o Quinn. Este es un libro que tuve en la TBR en el mes de enero y ahora en la TBR el mes de febrero también lo tenía. O sea que pues nada, me apetece leérmelo. Lo que sé de este libro es que es fantasía con romance y que es como rollo así más pues gótico, siniestro y tal, como el mundo de fantasía e incluso el romance. Quizás incluso un poco dark romance, no lo sé, veremos. Pero bueno, el plan para este reading vlog es leerme este libro, ¿vale? O sea, no me voy a leer ningún libro más porque, como os digo, mis vecinos están gritando. Porque bueno, como os digo, yo este libro me lo empecé, creo que me lo empecé el martes, o sea, sí, ayer, y la intención sería pues eso, leérmelo hasta el viernes y terminar el reading vlog, o sea que será un poco más cortito, y ya luego el viernes grabaré el otro reading vlog que tengo pensado hacer. Entonces, de este libro ya llevo unas cuantas páginas, llevo 60 páginas. Entonces, a ver, voy a explicar un poquillo de qué va, pero si soy sincera, como son las 11 de la noche, voy a explicar muy brevemente de qué va y ya haré otro clip más adelante en el que os explico de forma extensa de qué va, ¿vale? Pero la protagonista básicamente se llama Kiara y es una chica que vive en una ciudad de este reino, que este es un reino que hace 50 años sufrió como una especie de maldición porque la diosa del sol los abandonó. Y desde entonces llevan 50 años en la oscuridad y surgió una especie de niebla alrededor del reino. O sea, esa niebla es como malvada, rollo que si te metes en la niebla, pues la mayoría de gente ha muerto. E incluso la niebla como que ataca a los pueblos que están cerca de los alrededores del reino. Entonces, bueno, eso, este reino, que ahora no me acuerdo cómo se llama, lleva 50 años como sumido en la oscuridad porque la diosa del sol los abandonó y tienen como esta especie de niebla alrededor del reino. Vale, todo esto ya tiene muchos puntos de ser un libro que me guste mucho, porque literalmente One Dark Window, que es uno de mis libros favoritos de fantasía romance, también tiene todo este tema de la niebla que rodea el reino. Luego también me leí uno que se llama The Forest Grim, que era sobre un bosque que rodeaba un pueblo que también estaba como encantado y era como peligroso. Entonces, esta como trama de reino, el cual está rodeado por una niebla y rollo como si fuera una maldición o algo así, ya me gusta, ¿vale? De por sí. Entonces, básicamente el rey hizo como una especie de ejército que se llaman los Knights, os lo pondré por aquí, y cada cierto tiempo como que pasan por los diferentes pueblos y todas las familias tienen que como ofrecer a uno de sus hijos para que se convierta en Knight de estos, que estos de lo que se encargan es de intentar encontrar una cura a la maldición esta de la niebla. Y pues si puede ser encontrar una solución al tema de que la diosa del sol los ha abandonado, ¿vale? Entonces, la protagonista se llama Kiara y es una chica que vive en uno de estos pueblos.
llega el día en el que van a pasar los Knights por su pueblo y tienen que ofrecer al hermano de Kiara para que se una, o sea, porque están obligados todas las familias. Y ella no quiere que se lleven a su hermano porque su hermano tiene problemas de salud y tal, y no quiere, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer corto, al final termina siendo ella la que se va con ellos, cosa que no es habitual porque no suelen como reclutar a mujeres, normalmente suelen ser a chicos. Y el que decide que la recluten es el comandante de los Knights, ¿vale? Que todo el mundo lo conoce como la mano de la muerte, ¿vale? Porque básicamente hace como un año el comandante fue con un grupo y se metieron en la niebla y solamente volvió él. Y desde entonces lo llaman Hand of Death, la mano de la muerte o alguna cosa así. Todo el mundo le teme y cosas así. Y obviamente ese comandante de los Knights es el protagonista masculino, que el nombre que tiene es maravilloso. Se llama Jude Maddox, ¿vale? Y dirás, ¿y por qué es maravilloso? Pues porque uno de mis libros favoritos de mi adolescencia es Maravilloso Desastre, de Jamie McGeer. Y el protagonista masculino se llama Travis Maddox y yo lo amo. Es muy tóxico, ¿vale? Si lo pienso ahora, siendo más adulta, la relación que tienen en ese libro es muy tóxica, pero Travis Maddox lo amo mucho, ¿vale? Entonces, que se llame Jude Maddox me gusta mucho. Y pues bueno, eso, entonces a Kiara la han reclutado para formar parte de los que van a entrenar para si valen para ellos ser futuros Knights. Y Jude Maddox es el comandante de los Knights, ¿vale? Entonces él es como que lleva muchos años que no siente nada, simplemente pues se dedica a su trabajo, que es matar y pues adentrarse en la niebla y cosas así, pero no, o sea, es como que su corazón, como si no funcionara, ¿vale? Como si fuera sin sentimientos. Y pues bueno, obviamente con la llegada de Kiara a los Knights y todo esto, pues veremos a ver qué pasa, porque ella, he de decir que sabe pelear bastante bien y tal, porque su tío, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la ha estado entrenando por una cosa que le pasó de pequeña. Ya os explicaré mejor en el próximo clip, pero bueno, más o menos he explicado bastante bien de qué va el libro y lo que me he leído hasta ahora, sí, sin hacer spoiler. O sea que eso, me veréis durante el Reading Block leerme este libro. De momento tiene muchos aspectos que podrían hacer que sea 5 estrellas. Veremos si lo es o no. Thank you.
Hola, Luis, vengo a hacer una actualización un poquillo más bien hecha, podríamos decir, que la que hice ayer por la noche, porque literal, como os dije, eran las 11 de la noche y estaba en el salón, mi madre estaba durmiendo. Por cierto, no sé por qué las luces como que se ven en plan Los Simpson exageradísimo, en plan como tan amarillo, porque literalmente las tengo al mínimo. O sea, las tengo al mínimo, o sea, en la vida real no están así. No entiendo nada, pero bueno, yo qué sé. Vale, entonces, os voy a explicar un poquito mejor la lectura que me estoy leyendo, que ya os dije que era To Kill a Shadow de Catherine King o Queen. No es que ayer no la explicara bien en el clip que hice, pero, o sea, quiero hablar un poquito más al respecto de ella porque hoy también he estado leyendo un poquitillo más y también os tengo que enseñar otra cosa. Entonces, a ver, en cuanto a To Kill a Shadow, ya os dije más o menos de qué iba. La protagonista se llama Kiara y pues eso, es una chica que vive en un pueblo del reino de, voy a decir nombres esta vez de las cosas, porque si no, no nos enteramos. El reino se llama Asidia, ¿vale? Y como os dije, es un reino que lleva pues 50 años bajo una especie de maldición, porque de repente un día la diosa del sol, que se llama Raina, ¿se llama? Sí, se llama Raina, decidió pues irse y llevan 50 años en la oscuridad, o sea, sin que salga el sol. Obviamente eso perjudica mucho pues a los alimentos que cultivan y todo, a los animales y tal. Y luego además también surgió una especie de niebla alrededor del reino de Asidia. Entonces el rey hizo como una especie de ejército que se llaman los Knights, que se encargan pues eso de adentrarse en la niebla para intentar pues arreglar la situación, intentar pues eso, librarse de la niebla, ver si pueden hacer que la diosa Reina vuelva otra vez, que tampoco saben por qué se fue ni nada. Y pues eso, llevan 50 años así. Entonces Kiara es una chica de 16 años, creo que tiene 16, o me lo he inventado. No, 16 no tiene. No, 18, 18 años. Y ella es de un reino que se llama... Ah. Sí, ella es de la ciudad, estoy mirando las notas, ¿vale? Ella es de la ciudad de Cila, que es una ciudad del reino de Asidia. Entonces empieza el libro que van a llegar, pues eso, los Knights, a buscar uno de los hijos de cada familia. Esto ya lo expliqué, pipipi, y al final, pues Kiara se va con ellos porque la escoge el mismo comandante de los Knights, que lo llaman la mano de la muerte. Y es el protagonista masculino que es Jude Maddox, Te amo, ¿vale? Que además, o sea, me encanta porque, o sea, este libro ya os dije que tenía muchas cosas que me gustan mucho. Y Jude, físicamente, como lo describen en el libro, o sea, claro, él lleva siendo capitán, bueno, comandante de los Knights, pues como 5 años o así. Yo creo que tendrá 20, o sea, tendrá como 2 años más que Kiara o algo así. Y es como que tiene todo el cuerpo lleno de cicatrices y todo, ¿vale? Pues de su oficio, bueno, de lo que trabaja, obviamente. Y en concreto, que no sé si lo dije esto, pero hace como un año antes de que pasen los acontecimientos del principio del libro, Jude se aventuró dentro de la niebla como con un equipo de Knights. Y solamente volvió él, ¿vale? Entonces es como que nadie sabe qué pasó allí, pero él volvió como reventado, o sea, como con muchas cicatrices y todo, y no se sabe qué pasó, pero volvió él solo. Y pues bueno, eso es como que tiene todo el cuerpo y todo lleno de cicatrices, y la cara también tiene como dos cicatrices grandes que yo he entendido que van como de la frente, rollo que le cruzan el ojo hasta aquí, y tiene un ojo como blanco, como la gente que no ve, o sea, bueno, bueno, en la vida real creo que, no sé si es así, pero en pelis o en series o así, que hay alguien que no ve, tiene como los ojos muy bonitos, en plan como, pues como blanco, así como nublado, ¿sabes? Pues así, tiene un ojo así. No sé, es como que me parece muy atractivo físicamente como lo describen. Y su manera de ser también es muy atractiva porque es como que él, eso, por el trabajo que tiene, lleva como acostumbrado a ser, es como básicamente como una máquina de matar sin sentimientos, ¿no? Y, o sea, durante el día pues hace su función de comandante de los Knights y durante la noche a veces el rey lo manda a encargarse de gente, ¿vale? Pero eso lo hace de incógnito.
Entonces, es como que, pues eso, esa es su vida y no tiene mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, obviamente Kiara pues llega a los Knights y todo, es la única chica de todos. Y pues bueno, pues obviamente pasarán cosillas, ¿no? Y a ver, lo que me gusta también mucho de Kiara es que ella, no sé qué le ha pasado, pero cuando era pequeña le pasó algo que tiene como algo en las manos, no sé qué tiene, creo que tiene como cicatrices o alguna cosa así, y ella siempre lleva guantes, siempre, siempre los lleva puestos y todo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la primera vez que se encuentran es bastante guay, podríamos decir, porque, claro, como no es habitual que cojan a chicas para formar parte de los Knights, pues claro, se bañan todos en la misma sala. Y ella, el primer día que llega, es como, no me quiero bañar, ¿sabes? Con todos los pavos aquí. Y claro, como que, bueno, el que se encargaba, ¿no?, de la zona de los baños, le dijo, vale, pues te puedes bañar tú sola después de cenar, pero tienes que hacerlo rápido. Y ella, bueno, vale, pues entonces mi hora del baño, en vez de ser cuando se bañan todos, será después de cenar, porque así puedo tener un poco de intimidad. ¿Qué pasa? Que el primer día, cuando se va a bañar después de cenar, resulta que el comandante Jude Maddox también se baña a esa hora. Y fue como, hola, ¿sabes? En plan, no pasó nada más, pero bueno, en fin. Me está gustando mucho. O sea, Kiara es como muy... O sea, es como... O sea, es muy parecida a Jude en algunas cosas porque ella también lo ha pasado mal, tiene cicatrices y tal, y tiene como mucha rabia interna porque ella cuando vivía en su pueblo, su tío la entrenaba. O sea, desde que es pequeña y le pasa esta cosa, es como que empieza como a entrenarse con su tío durante las noches y tal, y está como entrenada para luchar y tiene como mucha rabia interna, ¿vale? Lo cual eso como que se parece a Jude en ese sentido, pero luego por otra parte Jude siente que él ya no tiene salvación, ¿sabes? Porque es como que toda su vida se basa en matar o ver gente morir o cosas así, y en cambio ella es como que hace cosas que muy contrarias a cómo es él. Por ejemplo, yo qué sé, pues si alguien, ella ve que alguien está a punto de morir y necesita su ayuda y ella cree que lo puede ayudar, lo ayuda, ¿sabes? Es como el yin y el yang o alguna cosa así, ¿no? Y no sé, me está gustando mucho. En plan, me está gustando mucho. Tiene bastante potencial de ser 5 estrellas, la verdad. Si no se me estropea, podría ser un 5 estrellas. Entonces, se hace la luz otra vez porque como estaba tapando esto. La segunda cosa que quería decir es que me ha llegado... A ver, no voy a dar lore porque supongo que me conocéis, ¿no? ¿Vale? Pero me han llegado mis ediciones de mi saga favorita de Once Upon a Broken Heart de Fairyloot. Mi intención era enseñarlas. ¿Qué pasa? Que he abierto la caja y el primer libro, que es Once Upon a Broken Heart, está en perfecto estado, pero el segundo y el tercero no. Entonces me he puesto en contacto con Fairyloot a ver qué podemos hacer, si habría la posibilidad de que me mandaran pues otros en buen estado y yo enviarles los que me han llegado en mal estado. Entonces, de momento no os los voy a enseñar porque me haría ilusión pues enseñaros los tres juntos cuando los tenga. Entonces, bueno, ahí atrás veis que tengo el primero, pero no lo voy a enseñar hasta que no sepa qué va a pasar con los otros dos, ¿vale? Bueno, si me dicen que no me mandan otros, si me dicen que no me los pueden cambiar, pues entonces os los enseñaré los que tengo, pero yo espero que sí, porque al menos el último, el de A Course for True Love, me ha venido la parte de arriba como bastante chafada, entonces yo espero que me puedan mandar otro y yo mandarles los que me han llegado pochos. Entonces, bueno, ya os los enseñaré, ¿vale? Ya os diré qué me dicen y todo. Y la tercera y última cosa es que... esto es un poco random, ¿vale? Pero, o sea, supongo que me empezáis a conocer, ¿vale? Pero mi manera de ser es como mi persona es 50% rosa y 50% negro. ¿Con qué me refiero con esto? Que 50% de mi personalidad es fantasía, Disney, rosa, vivieron felices para siempre y todo eso. Y el otro 50% de mi personalidad es Halloween y cosas así, ¿vale? O sea, esa es mi manera de ser. Me gustan mucho las dos cosas. No puedo escoger una de las dos. Entonces, yo vi la edición de este libro que ahora os voy a enseñar. Es la edición, una edición especial de un libro que tengo muchas ganas de leerme, que se llama The Starling House, que se supone que es como de una casa encantada o algo así. Yo ese libro ya lo tenía clichado, que me lo quería leer. Y cuando vi esta edición dije, la necesito en mi vida. O sea, que os la voy a enseñar.
La edición es esta de aquí, que es la edición exclusiva del libro de Illumicrate, que es una cajita que hace ediciones especiales como Fairyloot, pues lo mismo. Por cierto, el autor es Alex E. Harrow, que no me acordaba. Y lo que tiene guay esta edición es que la funda de fuera es transparente. Os lo enseño así para que lo veáis. O sea, es transparente y tiene como pájaros y tal. Por atrás es así. Luego, los bordes de las páginas son así, que están bastante guay, son rollo bastante siniestro. Pero es que a mí lo que me encanta es el libro sin la funda. O sea, yo lo vi y dije, lo necesito. En mis estanterías lo necesito. Para que veáis la funda, veis, es así. O sea, es rollo transparente. O sea, sí que es verdad que esta funda sin el libro debajo no tiene mucho sentido. Y el libro en sí es así. Es que mirad qué maravilla. O sea, es una casa encantada, es súper de Halloween, o sea, me encanta. Os lo enseño. Os lo enseño también de cerca ahí para que lo veáis. Es que qué bonito, por favor. Obviamente lo voy a poner así en la estantería, no lo voy a poner con la funda. No es que no me guste la funda, pero es que así es flipante. Entonces, bueno, es así. Y tiene como estos puntitos brillantes. Y luego por dentro las páginas del principio y del final son así. A ver, está bien. A mí lo que me gustaba era esto, ¿vale? O sea, yo esto lo quiero poner en la estantería y es muy de Halloween y me encanta. Entonces, pues eso era todo lo que tenía que decir, creo yo. Creo que no me dejó nada. Entonces, pues nada, ya os diré lo de Fairyloot a ver qué me dicen. Y pues me iréis viendo leerme To Kill a Shadow. Ya os dije que este reading blog solo va a ser leyéndome ese libro. Y por cierto, vi los comentarios que me dejasteis en el blog anterior de lo de Fairyloot y os voy a grabar el vídeo, ¿vale? Lo que haré seguramente será grabar un vídeo de todos los libros que tengo de Fairyloot hasta ahora para que los veáis todos y ya a partir de ahora todos los libros que me lleguen cada mes de mi suscripción mensual, os los enseñaré en los reading blogs ya que me lo habéis pedido, ¿vale? Lo cual os agradezco mucho porque me hace mucha ilusión que os interese ver los libros de Fairyloot. Entonces, creo que lo haré así. No haré rollo un vídeo especial o exclusivo de, creo yo, de Fairyloot, sino que haré uno, sí que será un vídeo exclusivo de todos los libros que tengo hasta ahora y a partir de ahora lo incluiré en los reading blogs seguramente. Así que eso, me callo ya. Thank you.
Olis, vengo a terminar el Reading Blog porque literalmente me acabo de terminar To Kill a Shadow de Catherine King o Queen, como la queráis llamar. Y la verdad es que me ha gustado mucho, o sea, le he puesto 4,8 estrellas, 5 estrellas en Goodreads. No le he puesto las 5 estrellas porque no sé si os pasa, pero a mí hay libros que me gustan mucho, 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 pero no tienen esa sensación de 5 estrellas como tal, pero me ha gustado mucho, ¿sabes? Entonces, no le pongo las 5 estrellas por ese motivo, porque me ha gustado mucho, pero es como que no me da esa sensación de 5 estrellas, ¿sabes? Entonces, supongo que quizás ha habido alguna cosilla que me ha faltado para que sea rollo 5 estrellas así de cabeza sin darle más vueltas, pero me ha gustado muchísimo, o sea, si soy sincera, no sé qué me esperaba de este libro, no sé si me esperaba algo, la verdad, pero creo que ha cumplido bastante con mis expectativas. O sea, es un libro de fantasía romance bastante como dark, en plan, sí, la ambientación es como... O sea, ya sabéis de qué va el libro, entonces de por sí ya la historia es bastante como siniestra, bastante oscura, ¿no? El tema ese de la maldición, están en la oscuridad, luego hay la niebla esta que rodea el reino de Asidia y aventurarte dentro de la niebla, pues es mortal, ¿no? Porque hay como criaturas y cosas así, y casi nadie sale con vida. Entonces, ya de por sí, como que la ambientación es bastante como así siniestra, ¿no? Oscura y tal. Por esa parte, ya os dije que me estaba gustando mucho. En cuanto al romance entre Kiara y Jude, me encanta, ¿vale? O sea, me encantan los romances. Me ha recordado un poco a Goticana. Ya sabéis que Goticana para mí es como... Por Dios, esa cola es de mi gata, ¿vale? Que la tiene ahí fuera. O sea, ya sabéis que para mí Goticana, o sea, yo el año pasado me lo leí y me quedé flipando. Me enamoré de Goticana, ¿vale? Y el romance de Goticana, o sea, para mí ese romance es maravilloso. Este quizás está ya como un pelín más abajo, pero también me ha gustado mucho. Es como de dos personas, como... No sé cómo decirlo. Es como muy... Es como un amor muy, muy... Me recuerda muy a las pelis de Tim Burton, en plan, muy la novia cadáver, así como melancólico, triste, ¿no? Dos personas que sufren por dentro, que se ven a sí mismas como que no son merecedoras de que les pasen cosas buenas y del amor de los demás y cosas así, ¿sabes? Como todo muy, sí, muy melancólico, así, ¿sabes? Pues ese tipo de romance me gusta mucho. Y literal, Kiara y Jude son así, ¿vale? Son muy lindos, los amo. Y no sé, me ha gustado mucho todo. Además, en el final ha habido como una serie de plot twists que no me esperaba y me he quedado en plan, ¿qué? ¿Sabes? O sea, me ha gustado porque sí que es verdad que al principio de cada capítulo hay como... Es unas especies de mini cartas. O sea, es como que empieza el capítulo y te pone, pues yo qué sé, carta enviada por Aurora a alguien que no se sabe quién es, en el año no sé qué de la maldición. Y entonces ahí como que te dan información extra. Y sí que es verdad que algunas cartas como que no entiendes en plan lo que te están diciendo, pero en algunas de ellas te dan como pequeñas así como pinceladitas de lo que pasa al final. Aún así, me he quedado en plan flipando con el final porque han pasado como bastantes cosas que me he quedado en plan que, o sea, muy bien, no me lo esperaba el plot twist, o sea, que eso supongo que, o sea, yo lo veo como algo positivo, que no me lo esperaba y estaba bien desarrollado, o sea, no me ha parecido como raro ni nada. Sí que es verdad que quizás el único motivo por el que no le pongo 5 estrellas es porque una vez, o sea, no sé si lo he explicado esto, pero bueno, sí que os expliqué que Kiara forma parte de los Knights y todo esto y tal. Y el objetivo de los Knights es meterse dentro de la niebla para intentar buscar una cura a la maldición e intentar ver si pueden resolver todo este tema de la maldición y que la diosa del sol los abandonó. Vale, pues bueno, llega un punto del libro en que se meten en la niebla, ¿vale? Jude, Kiara y otros Knights y todo. Sí que es verdad que esa parte... Quizás me hubiera gustado que hubiera sido un poco más entretenida la forma en la que está redactada. O sea, pasan cosas entretenidas, pero no sé, siento que ahí como que flojea un poco el libro, pero muy poquito, ¿eh? O sea, no es que me estuviera aburriendo ni nada, pero bueno, siento que sí que quizás ha habido algunas partes del libro cuando estaban ahí dentro de la niebla que me flojeaba un pelín, un pelín. Quizás por eso
No le pondría las 5 estrellas, pero por lo demás, o sea, el mundo de fantasía que se ha inventado la autora me gusta mucho. Lo de la maldición, lo de la diosa del sol, hay otros dioses también. Todo eso me encanta. Los protagonistas, Kiara y Jude, me encantan. No sé, todo el tema este de la niebla, cosas así, muy bien, el final muy bien. Por tanto, eso, lo único así como malo que podría decir es lo que he dicho de que flojea en algún puntito cuando están dentro de la niebla y no está pasando así como nada súper relevante. Así que eso, me ha gustado mucho, de verdad, yo lo recomiendo. Sí que es verdad que no está disponible en español, a ver si lo traducen. Pero no sé, a mí me ha gustado mucho y no es que tiene muchos puntos que a mí me gustan, ya os lo dije, que es como fantasía así siniestra, oscura y tal, que ya de por sí la fantasía del libro es como así más, pues eso, más oscura, más siniestra, a mí me gusta, no sé, porque es como muy de Halloween, muy Brujil, que son cosas que a mí me gustan mucho. Así que pues nada, espero que os haya gustado el reading blog, sé que solo me he leído un libro, pero bueno, es que como ya os dije, esta semana pasada grabé 2 reading blogs, este que estoy terminando hoy y otro que lo veréis esta semana también. Así que eso, espero que os haya gustado. Cuidaos un montón. Happy reading a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiósín.